Señores, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Bep Lifestyle and Entertainment. Hoy vamos con la segunda parte del video del unboxing sorpresa de que yo no sabía que estaba dentro de la caja. Y sacamos el segundo contrincante, Samsung Galaxy Tab S6 Lite, que es básicamente la competencia. Pero sé que este canal, modestia aparte, yo digo que es el mejor. Lo más orgánico. Es mentira, señor, relajando. Ustedes saben que hay que meter un chin de entretenimiento a la vaina para que no se aburran. Pero este es el iPad que va, oigan qué término, un canal top, ra con ra. ¿Ustedes saben lo que significa ra con ra? En dominicana, cuando uno dice ras con ras, bueno, eso, esa es la interpretación que yo tengo, es como que va ahí, ahí, con lo que es, en este caso, el iPad octava generación 2020, ya que esta Galaxy Tab S6 Lite tiene un precio de $350, por lo menos esta versión. Yo creo que esta es la de 64, no sé en verdad, no sé. Ni sé qué procesador tiene, ni sé cuánto de RAM tiene. Esas son cosas que vamos a hablar ya en el review y cómo ha sido mi experiencia. Review, al momento de yo subir este video, quizás en unas 2 a 3 semanas aproximadamente estarán viendo ese video, quizá un poquito antes, no sé. Pero como dije, es una tablet la cual va ra con ra con el iPad octava generación 2020, ya que el iPad octava generación 2020 tiene un precio de $330, la versión base de 32 GB iPad, el cual tenemos aquí disponible en el canal. Ahora mismo puedes ir a la lista de reproducción, buscar iPad octava generación y te vas a encontrar PUBG a 60 frames, Call of Duty Mobile, Call of Duty Mobile modo Battle Royale, ARK, Free Fire, Antutu, 3D Benchmarks, Unboxing, Review, Asphalt 9, de todo. Y al momento también de yo subir este video, tenemos ya varias tablets de Samsung, como es la A7 de $230, la Galaxy Tab S7, la más tope de $550, la versión de 11 pulgadas, y iPad como el Air cuarta generación 2020, el último, el Pro cuarta generación 2020 de 12,9 pulgadas de $1,100, el último. Y tenemos el iPad mini también, quinta generación 2019, que es el último al momento de yo hacer este video en los iPad mini. Así como pueden observar, señores, típica caja de Samsung. Ya esta es la tercera caja que yo hago unboxing en el canal. Galaxy Tab S6 Lite. Aquí viene el S Pen. Es una de las principales diferencias, por ejemplo, con el iPad, porque el iPad no viene con un Apple Pencil incluido in the box. However, aquí en la Galaxy Tab S6 Lite de $350 viene el S Pen. Eso está interesante. Y vamos a ver si realmente compite, en mi experiencia de uso, con lo que es un iPad octava generación 2020, que es un iPad que no defrauda. Un iPad con excelente rendimiento para lo que estamos pagando. Y ni siquiera para lo que estamos pagando. Un iPad con excelente rendimiento. Y vamos a ver cómo se compara con Samsung. Así que, señores, nada. Sin más que hablar, vamos a proceder de una vez con el unboxing. Ustedes saben que si les está gustando este video, no olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Y te aviso, todavía no eres miembro. Carlos, ¿cómo así miembro? Al lado del botón de suscribirse, hay un botón que dice unirse. Y a través, a través de tan solo $1 al mes, es la membresía más barata, porque también hay una membresía de $5. Carlos, a través de $1, a partir de $1, ¿qué pasa con $1? Puedes ser miembro de BEP Lifestyle and Entertainment, un canal con más de 400-500 videos al año, un canal con directos epicardos de GTA, de lo que tú quieras, pregúntame lo que tú quieras. Y básicamente eso es, señores. Pueden hacerte miembro del canal a partir de $1. Carlos, $1 al mes. $1 al mes y ya eres miembro del canal y estás apoyando a este humilde creador. Como pueden ver, primera vez que destapamos la caja, lo típico, Samsung. Todas las tablets de Samsung vienen en este, como en este parecido a tela, es como una tela, un plástico así medio tela. Bueno, aquí sacamos la Galaxy Tab S6 Lite, como pueden observar, y seguimos con la caja. Ay, el autofocus, ay Dios mío, autofocus. Ahí pueden ver, viene con cargador blanco, mira, igual que la Galaxy Tab A7. Este cargador blanco a mí no me gusta mucho, pero bueno, ¿de cuántos watts? No sé de cuántos watts es, no conozco mucho esta tablet, señores, como les expliqué. Con relación a cargador, viene con USB tipo C a USB tipo A, y luego, ¿qué más nos encontramos? Aquí está el manual, como pueden observar, y aquí tenemos la gran promesa de esta tablet por $350,
que es el S Pen. Mírenlo aquí donde está el S Pen. En verdad eso está interesante, señor. O sea, fuera de relajo, una tablet tan económica, entre comillas, que venga incluida con el S Pen. O sea, eso en verdad está interesante. ¿Te imaginas que Apple en el iPad octava, que es el más barato, te incluya el Apple Pencil? Eso sería un éxito. Quizá, yo sé, estemos de acuerdo. Bueno, no sé, porque no la he utilizado. La Galaxy Tab S6 Lite no está al mismo nivel que un iPad octava. Coño, pero te vienen con un S Pen. O sea, no está tan mal del todo. Así que nada, vamos a proceder a sacar esta Galaxy Tab S6 Lite de lo que es este forro. Ya yo había probado lo que fue la hermana mayor, la Galaxy Tab S6, que es la tope de gama del 2019. Y la trajimos al canal con pruebas de rendimiento como Fortnite, Free Fire, PUBG, COD Mobile, bla, bla, bla. Fue una tablet, en verdad, señores, cero hate. A mí no me impresionó tanto comparándola con la competencia, como un iPad Pro, por ejemplo, porque esa es ahí donde va. La Galaxy Tab S6 o S7 van con los iPad Pro. No me impresionó tanto, en verdad, el rendimiento. Pero nada, vamos a ver esta, la S6 Lite. Como pueden observar, ya aquí, mira, ya aquí la cosa cambia un poquito. Esta, la parte de atrás, no sé si vieron el unboxing de la Galaxy Tab A7, en el cual yo dije que el metal aquí en la parte de atrás se sentía un poco diferente, un ejemplo, a las versiones Pro, como la S7. Aquí se siente muy similar a la de la S7 ya, un aluminio más, vamos a decir, como que más pop y más sofisticado. Una sola cámara, como pueden observar, nada de flash, lógicamente. En este caso tenemos USB-C en la parte de abajo, un solo altavoz en la parte de abajo y un solo altavoz en la parte de arriba. Tenemos jack de 3.5. Me sorprendió lo de un altavoz porque la A7 tiene dos altavoces arriba y dos altavoces abajo. Aunque hay que ver si es estéreo. Y a pesar de que tenga cuatro altavoces, no quiere decir que suene más potente que este. No quiere decir eso. Pero bueno, vamos a darle el primer encendido aquí ante las cámaras de BP Lifestyle Entertainment. Y ahí están viendo mi celular, que se ven los reflejos de la tablet. Pero ya, Galaxy Tab S6 Lite, secured by NAX, powered by Android. Básicamente es la misma experiencia. Así que, señores, nada, en los próximos días, semanas, vendrán lo que son las pruebas de rendimiento de cualquier juego que corra aquí. Sí, vamos a ver si el Fortnite corre, pero PUBG, cómo va el ARK, Free Fire, PES, Asphalt, y viene review, cómo ha sido mi experiencia y si realmente vale la pena a comparación con el iPad octava generación, que, como digo, es la competencia directa. Quizás para muchos ahora mismo digan, vale la pena más que el iPad porque viene con un S Pen. Sí, señores, pero S Pen no es todo, es rendimiento. Pero nada, señores, eso ha sido todo por este video. Como siempre, pues no olviden comentar, suscribirse y dar su like. Check it out. Hasta la próxima. Bye.